Antes de Trap, Leandro Santoro, fuerte abrazo. Me miraba la nena, no, papito no hace eso. ¡Te queremos! ¿Cómo anda, Leandro? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Bien? Después tenemos que hablar porque tenés que arreglar ese tema. Sí, ya. Sí. No, sí, va a haber quilombo, ¿eh? Pocos amigos como yo tenés que estar atrás de los temas. No, sí. Eso de, te cargas mucha mochila porque te haces cargo de todos los que no cumplen, que son muchos. Bueno, trato, ojo, porque la cosa está terrible, mucha gente sin laburo que escribe todo el tiempo y no lo puedo, obviamente no tengo posibilidades, ¿no? Y mucha gente que necesita gestiones porque, mucha gente pasándola mal y nada. Te haces cargo en forma personal, me consta, yo lo llamo y digo, pasa esto, loco, pasa esto, por supuesto nunca pido para mí. Porque a mí no me hace falta nada. No, vos sos de los que das, además, digámoslo a la gente. Sí, sos de los que das. Che, loco, recién estábamos hablando con Roberto Navarro, con Moira y con la amiga Lucía. Estábamos hablando de haciendo un balance de los tres meses. Bien, sin tratar de quedar bien, sin tratar de tratando de ser sincero, porque nos escucha mucha gente que suscribe, que no, que me paga el sueldo, porque no, esto no está con pauta. Claro. Y en pos de ello y con el merecimiento que tienen, tratando de ser lo más sincero posible, sin serle útil al enemigo, digamos. Exactamente, sin darle línea a los enemigos. ¿Qué te parece como...? Bueno, primero es muy importante entender, yo hoy lo hablaba con el diario La Nación, que me preguntó por un conflicto que existe entre dos compañeros de nuestro espacio. Y yo dije que no quería participar, que yo tenía opinión, pero que uno tenía que ser responsable. Vos no podés frente a un micrófono hablar como si el micrófono no existiera. ¿Por qué? Porque eso después se significa y se resignifica. Sí. Y cuando te querés dar cuenta, te lo empiezan a utilizar en otro contexto para decir algo que vos no quisiste decir y parecés que sos responsable de un problema. Y vos lo único que te hiciste fue respondiste la pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, esto nos pone un límite. Con ADE de periodismo sería una de ellas. Sí. Lo que me pasó, entre otras cosas. Sí. Bueno, yo tengo que ser cuidadoso, además, porque ahora, además de ser legislador, soy asesor de Alberto. Y viste, hay mil preguntas que parecen simples, pero que son súper capciosas. Sí. Y después eso se presta a la edición en la gráfica. Sí. Pero para no escaparle a tu pregunta, todos sentimos que partimos de muy atrás y todos teníamos ganas de ver más rápido algunos cambios. El mismo Alberto lo ha dicho, que esta es la dirección correcta y vamos a ver la velocidad que podemos, no a la que queremos. Después, como cualquiera, digamos, siempre vas a encontrar áreas, como cualquier gobierno, ¿no? Vas a encontrar áreas de la gestión donde el presupuesto se ejecuta, tenés gente que está en el territorio y se rompe el traste para que salga todo, y tenés áreas de la gestión donde la cosa está demorándose un poquito más, pero como cualquier gobierno que recién arranca. Pues es que yo, que soy de la época de los sindicatos, siempre hubo grandes sindicatos, más afiliados, con muchos afiliados, con dirigentes más o menos, y siempre hubo tipos muy fuertes con sindicatos no tan importantes. Muy pocas veces se dio que el sindicato sea la UON y que esté... Pero Gualdini era de cervecero. Exactamente. Se dio el caso de que Macri no era tan importante, pero tenía poder. ¿Se está dando que Alberto y nosotros estamos gobernando y nos falta poder? Es un gobierno fuerte, pero un estado débil. Vos apretás los botones, movés las palancas y la cosa funciona mucho más lento de lo que funcionó en otra época. ¿Por qué sucede esto? Por las restricciones que tenemos. Obviamente la más importante es la restricción externa, la deuda externa, los vencimientos, la falta de dólares en las reservas del central, eso complica mucho la cosa. En segundo lugar, tenés un déficit fiscal muy grande, y en tercer lugar, el macrismo destruyó el aparato, la herramienta. Entonces hay gente que rajaron cuando apenas llegaron ellos, que era muy útil, y ahora tenés que reconstruir. En ciencia y tecnología se nota mucho eso, ¿viste? La desinversión ahí no es que un día paraste la máquina y después la prendiste y volvió a andar como antes. Tenés que empezar otra vez. Y después, pues, quiero ser muy franco. Me parece que en la región hay un proceso de pérdida de poder político de la política. Hay como una suerte de vaciamiento de la democracia hacia otras formas de poder no democráticos, como puede ser el poder del dinero, el poder de las corporaciones, el lobby mediático. Durante la época del boom de los commodities, como se denomina, que es cuando las cosas que nosotros vendemos estaban caras, aparecieron líderes fuertes como Chávez, como Correa, como, bueno, Evo con Guita, Néstor, Cristina,
Entonces, nada, se sentía. Pero cuando los commodities empezaron a depreciar y ahora que se fueron al tacho, tenés gobiernos que tienen muchas demandas y poca guita para responder. Entonces, la percepción que nosotros tenemos, sin hacer toda esta explicación, es, che, loco, falta reactivar la economía, sigue cayendo la recaudación, sigue habiendo negocios cerrados. Es muy jodido negociar negociar con el poder, en el sentido de que el otro tiene poder, ¿no? Un día le hacía un reportaje a Luciano Polanski y ellos que hablaban, viste, esta cosa que tienen así de izquierda, la perra con la pata menos, el fusca, todo eso. Yo, todo bien, bárbaro. ¿Cómo nos paramos con la gente que le debemos? Digo, porque cuando, ¿cómo negociar? Yo le decía a Roberto, yo negocio con Miguel, porque tenemos los del 33%, eso es negociar con Miguel del CEL y con el chino. Sí. Digo, ¿cómo negociar con una persona que es el que tiene la manija, el que tiene la posibilidad de la canilla del crédito? Digo, me suena raro. Y sí, es raro, porque además una cosa es negociar con un organismo internacional y otra cosa es negociar con un acreedor privado, que puede ser un bonista o un fondo de inversiones que tiene mucho bono. Y después es muy difícil negociar con el poder económico y el poder permanente. Porque además los tipos no es que necesariamente se sientan y te dicen esto es lo que queremos. Te lo hacen sentir con mecanismos que son a veces extorsivos. No es que un día, no sé, viene el señor X, dueño de tal multimedio, con una ley, con un pliego de condiciones. A veces pasa. Néstor contó una conversación con Mañeto, por ejemplo. Sí. Pero en general no sucede así. Te hacen saber lo que quieren por otros métodos. Claro. Y bueno, y en el medio está la gente de carne y hueso. Ahora, hoy es el día 90, ¿no? Hay un déficit también de marcar algunas cosas. Digo, yo hoy, con lo de hoy, medicamentos gratis, un nuevo derecho. El primer derecho de Alberto. Que si es una cadena nacional. Primera fila las madres, segundo Duplá, Charlie Romano, qué sé yo, la Cámpora, te lleno todo, cadena nacional, ahora no se me van a morir los jubilados porque faltan medicamentos. El plan de los 1000 días, un planazo, otro nuevo derecho, un planazo, fue anunciado ahí en el montón, digo, hay un montón de cosas. ¿Vos sabés que en enero fue el mes de menores despidos en 16 años? No. Ni vos lo sabés. Ni vos lo sabés. Parece que lo quieren ocultar. Sí, cuéntenle a la gente, muchachos. ¿Por qué fue eso? Porque se duplicó la indemnización. Porque es una ecuación que hacen los empresarios. ¿Cuánto me cuesta despedir? ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? Sí. Es muy barata la indemnización en Argentina. Vos decís, pero todos los empresarios me dicen lo contrario. Te mienten. Entonces, hay un montón de cosas. Digo, si vos tenés una pyme, bueno, ahora tenés la tasa mucho más barata, 25% te está cobrando el Banco Nación y el Banco Provincia, tenés la moratoria, digo, a cualquiera que vas a buscar, si tenés jubilado, tenés los medicamentos, si tenés el trabajador, tuvo el bono. En cualquier área donde vos vas, los tipos hicieron algo en 90 días. La mayoría de las cosas la gente no lo sabe. Es una muy buena prueba la que vamos a hacer. Yo le acabo de decir a Leandro Santoro, vos sabés que en enero, no lo sé. Yo te puedo asegurar que agarro la mitad de los ministros no lo sabe. No, sí, claro. A ver, hay un tema ahí, vos tenés que marcar bien cada cosa. Sí, sin duda. Yo esto no lo hablé con Alberto. Me da la sensación de que... No estoy criticando a ningún colega que esté trabajando ahí. No, ya sé, pero me da la sensación que debe ser buscado por él, por algún tipo de análisis, por cosas que he hablado, pero no puntualmente sobre esto. De suavizar determinados mensajes, de tratar de construir el clima de normalidad, pero no lo sé, así que no te puedo hablar por él. Mi interpretación o mi deseo es que, más que mi interpretación, mi deseo es que esto vaya cambiando, porque yo creo que la cosa comunicacional es súper importante. O sea, a ver, Alberto no le, creo que ayer se lo dijo a Canosa, que él no le daba bola a los medios de comunicación. Directamente así lo dijo. Que respetaba que otras personas le dieran más importancia, pero que él no le da pelota. Yo soy de las personas que le da importancia a los medios de comunicación. Y le da importancia a las redes sociales, y para mí la palabra tiene valor, ¿viste? Y para mí la pelea por la agenda pública es una pelea legítima. Ahora, yo no soy funcionario. Pero primero la hegemonía, primero la hegemonía, después la acción. Primero tenés que convencer. Bueno, pero también es legítimo que otros digan, primero nosotros preferimos hacer gestión y después comunicar, o que la gente se entere de los resultados. No es mi mirada, pero me pones a mí a tratar de interpretar una mirada que no es la mía. Igual somos tres personas que pensamos parecido y que estamos a los micrófonos. Pues, o sea, que mi mamá tenía esa estética. Mi mamá
cuando estaba con los Godoy, que es su familia, antes de decir que me ama, antes de decir mi hijo es el mejor, decía no, que Marcelito era el mejor, que era un primo que mayor que yo, porque le daba vergüenza decir, a lo mejor por eso dijo que Tenenbaum escuchaba Tenenbaum. Ah, porque Alberto de Noche dijo que escuchaba Tenenbaum, ¿viste? Y se imagina que se ganó la gracia. No, porque nosotros, capaz que era porque que la gracia, así que, ¿cuál es el mejor grupo de humor? Y Mirachi, yo no voy a decir Mirachi, boludo. Claro, tenés que ensalzar a otro. ¿Puedes decir que nos escucha a nosotros como nos escucha a Cristina? No, creo. Cristina nos escucha y después comenta. El presidente debe escuchar todo, debe escuchar a todos, estoy seguro. Ojo, yo te decía una cosa, yo personalmente, ustedes saben que yo escucho siempre los editoriales de Roberto en el teléfono. Pero escucho a Radio Mitre, leo La Nación, acá tengo todos los artículos de La Nación en el bolsito de mi hija, porque estoy obligado a saber qué es lo que piensa el adversario. A 24, yo sé. El gato lo miro en la tele, pero en general la radio te miro, la radio te escucho a Longobardi, les presto atención a Willy Cohen, porque además es, yo lo que hago es imagino diálogos, o sea, imagino diálogos con los tipos donde ellos me dicen cosas y yo tengo que pensar respuestas. Pero mucha gente me dice, sos súper inteligente, yo no soy muy inteligente. Tengo una inteligencia promedio, lo que soy es muy trabajador. O sea, trabajo mucho, escuchando y leyendo todo, y después voy pensando qué argumento construir, digamos, para poder explicar mejor nuestra posición. Por ahí hace lo mismo Alberto, o sea, a ver, escucharte a vos, a ver, y es para reafirmar lo que uno piensa, por ahí para descubrir algún dato como el que acaba de tirar Roberto, pero yo le recomendaría al presidente incluso que te escuche menos a vos y más a Tenenbaum o más a Longobardi, o sea, mi recomendación con él sería esa. Si tenés poco tiempo, fíjate lo que van a decir ahora. Eso no significa que como militante político vos no tengas derecho a que te escuchen, que te den bola. Eso es otra discusión, digamos. Una cosa es tu rol de comunicador y otra cosa es tu rol de militante. Sí. Que para mí tenés más virtudes y más pergaminos colgados como militante que como hombre de la cultura, como hombre de la comunicación, porque has puesto el cuerpo en un momento jodidísimo. Pues es que yo te veo a vos y yo te veo que si tuvieras que elegir un lugar para descansar, elegirías Bosnia en el peor momento. Si tuvieras que elegir un equipo de fútbol, sé que soy de San Lorenzo, pero bueno, no elegirías asociarte al Barcelona, sino a Dock Sud, a Temperley, a Colón de Santa Fe. Para mí San Lorenzo, lo que me gustó es, yo elegí ser mi viejo de Talleres de Remedio Calada. Sí. Entonces elegí ser de San Lorenzo y lo elegí por eso, porque San Lorenzo sabido al DC. No vendieron no fuimos al DC. Eso no vendieron la cara. Claro, es eso, digamos. Claro. En este mismo sentido que en la política los cañonazos son música funcional para tus oídos. Sí. ¿Te parece que estamos lejos, que algún día vamos a ver? A mí me mata mucho, yo a mi mujer se le dio por leer el peronismo ahora, ¿viste? Y yo no lo leo el peronismo porque como digo, es como que un pez vaya a Jeva a aprender natación, digo, yo soy peronista, digo, ¿para qué voy a leer el peronismo? Por el mismo motivo que Alberto no te escuchaba. Claro, entonces pero cuando a veces miro, viste, los muertos treleos y sí, se me da por mirar los numeritos que están al lado, no, que no son para la quiniela, son numeritos de 22, 23, 25 años. Y yo digo, wow, qué jovencitos que eran esos chicos. Y para no acordarme solamente el 24 de marzo, digo, me agarran ciertas inquietudes. Debe ser porque ya tengo 63 y qué sé yo. ¿Cómo manejas esa energía y esas ansiedades siendo vos más joven? Y con las urgencias. Mis ansiedades, sí. Claro, vamos la revolución, chicos, tiren, saca la mano, dale, mozón, saca la mano, matalo. No, es el gran problema, hoy el gran problema de mi vida es administrar eso. O sea, yo te soy muy franco, yo no sé cómo podría vivir siendo funcionario. Porque si de verdad dependiera de mí el hecho de que suban o bajen los precios de los alimentos, si de verdad dependiera directamente de mí que la gente tenga o no tenga trabajo, que alguien se cure o se muera enfermo, yo no sé cómo se duerme en esa situación. A mí me angustia. Inclusive en el rol que tengo, una de mis mayores preocupaciones es tratar de mostrarle a la gente que no todos los políticos somos iguales, ¿viste? Militar mucho el tema de la austeridad personal. Porque me da, yo soy muy culposo y me da mucha ansiedad tener que convivir con situaciones de mucha injusticia. Es el gran problema hoy que tengo yo en términos personales es administrar esa angustia y esa ansiedad. Dejo, o sea, me afecta hasta en el cuerpo. Digo, vivimos en un país que está produciendo alimentos para más de 500 millones de personas. Y hoy, cuando vos haces la comparación, cuántas horas hay que trabajar
para comprar este el pan para todo el mes o la leche, qué sé yo, está en un récord desde la vuelta a la democracia de 1983, ¿no? Este, y cuando vamos a decir, bueno, che, te vamos a poner un puntito más de retenciones, así la comida no le sale tan cara a la gente, porque yo no sé si todo el mundo lo entiende, pero cuando vos subís las retenciones, bajás el precio del dólar, la comida te sale más barata en Argentina, ¿no? O sea, hay una relación, lamentablemente, con el campo en ese sentido. Nos ayudan, con traen dólares, es cierto, pero cuando ellos ganan mucho, y a nosotros nos sale muy cara la comida. Cuando tienen ganancias extraordinarias, nosotros se nos va de las manos la comida. ¿Y cómo hacemos, no? Para esa negociación, porque están muy convencidos de que es su derecho ganar eso. Sí, es un problema, porque lo que no está claro, me parece, es vivir, lo que significa vivir en comunidad. Ni está claro tampoco el sentido de la democracia. La democracia no es solamente un régimen electoral. Es un sistema político que tiene obligaciones y que tiene derechos y que además vincula la vida de uno con la vida del otro. Hay como una interdependencia que aceptamos por el solo hecho de vivir en comunidad. Eso es el contrato social. O sea, el contrato social es renunciar a algo. Claro, es renunciar a parte de la libertad. Exacto. A ver, macho, vos no tenés la libertad de andar armado, por ejemplo. No tenés esa libertad. ¿Y por qué no la tenés? Y porque vivís en comunidad. Y porque vivir en sociedad significa que vas a tener que resignar. Ahora, el día que a vos te pase algo, seguramente va a haber alguien que te va a ayudar. Que de hecho es lo que sucede. O sea, más allá de que haya episodios de acciones individualistas que nos den bronca o de sinsentidos. Pero lo cierto es que vivir en una comunidad implica ponernos de acuerdo en que hay cosas que no son necesarias. O sea, a ver, está sobrevalorada la voluntad individual y la libertad individual, sobrevalorada, y no digo que sea poco importante, digo, no se puede. Vos fíjate, cada vez que nosotros queremos hablar sobre la intervención del Estado en la economía, la derecha levanta el argumento de la libertad individual. Es una violación a mi libertad individual, me estás confiscando, me estás restringiendo, es el discurso de Milei. No es el del discurso de toda la derecha, es de la derecha más radicalizada, que es la que está ocupando más espacio ahora. Hay otros tipos de, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay cosas que son absolutamente normales y acá parecerían medidas chavistas, digamos, por lo alterado que están las cosas. Bueno, creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte sobre la militancia del valor de lo colectivo, del valor de lo gregario. Uno no puede ser feliz solo. Ni siquiera son felices los que le va bien, los que ganan en un sistema donde se premia exclusivamente el esfuerzo individual y el interés individual. Yo creo en la autonomía individual, pero para que haya autonomía individual tiene que haber reciprocidad y tiene que haber además interdependencia legítima, digamos, ¿no? Interconexión. ¿No? Autonomía individual significa que vos puedas estar tranquilo, que vas a disfrutar algo porque tus hermanos tienen las cosas resueltas. Bueno, puedes irte a Cancún a veranear y a relajarte si la mitad de tu familia está cagada de hambre. ¿Me entendés? Porque por más hijo de puta que seas, algo te va a pasar, ¿me entendés? Uno no puede ser feliz. De esto lo decía Alfonsín, digamos, uno no puede ser feliz en un country si ese country está rodeado de villas miseria, ¿viste? Porque en algún momento salís, o sea, los chicos nuestros en algún momento van a salir y van a ver salir de esa burbuja que vos le creaste y se van a dar cuenta que en la Argentina hay mucho dolor dando vuelta por ahí. ¿Y qué hacemos con la gente que te dice que prefiere levantar el vidrio cuando sale del country así? No, en la canción de León Gieco. Viste que León Gieco canta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que bancársela y contestarle con amor. O sea, porque está bien, la primera reacción que uno tiene es hijo de puta, pero eso está mal. Porque también las personas que laburan en ese registro tan individualista y tan mercantilista son víctimas de sus propias ideas, porque todo el tiempo desconfían del otro. Mira, estaba leyendo un texto la vez pasada que hablaba sobre que las sociedades más desiguales, lo primero que aumenta es la desconfianza entre las personas. Y cuando hay desconfianza entre las personas, todo el tiempo estás especulando con que el otro quiera algo de vos, y entonces ninguna relación es genuina, ¿entendés? Este me quiere porque me quiere sacar tal cosa, o esta mini hija de puta está buscando tal cosa, y todo ese rollo que se hace en sociedades desiguales. Y mientras más igualitaria es una sociedad, la gente es más feliz, entre otras cosas, porque confía más en el otro. Y entonces todo es más simple en algún punto, no hay segundas lecturas. Fíjate que todo el tiempo en la Argentina estamos buscando las segundas intenciones.
todo el tiempo es buscar la sintesis. Ah, hiciste esto, por la vez pasada me tomo un taxi y salta uno que la dejé a la nena en el colegio y me dice, Santor, hijo de puta, te haces el pobre que no tenés coche, me tomo un taxi. ¿Me entendés? O sea, irreal lo que estoy contando. O cosas así, viste, che, no sé, Navarro no tiene publicidad. Ah, ¿cómo no tiene publicidad? Seguro que tal cosa. Siempre hay alguna explicación, o lo más increíble de todo, por ejemplo, para mí lo que pasó fue lo de la justicia y las jubilaciones. Queríamos terminar con la jubilación de privilegio y resulta que la derecha lo decodificó como que queríamos generar vacante para poner... Hay que ser retorcido. Yo no sé cómo se les ocurrió. Y además miente. Además que uno no esperaba que se fueran por eso. Hoy se lo dije a la Nación, le dije, loco, ¿a vos te parece de verdad que nosotros nos imaginamos que si le sacábamos 30 lucas de una jubilación futura iban a renunciar en masa? Pero no sé cómo llegás a esa conclusión. Subiendo los vidrios. Claro. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que bancársela, me parece que hay que ser docente, pedagógico. Debe ser jodido. Mientras que te escuchaba atentamente, pensaba, si yo fuera presidente, ¿en qué parte de la estructura meto un tipo así? Porque tipo así, seguramente en una estructura dirigencial vos vas a ser muy importante, pero me dejás huérfana el lugar ese. O sea, siempre digo, Crescenti podría ser un gran ministro de salud pública. Pero ¿quién va a manejar la urgencia? Porque yo que lo conozco, digo, no sé si habría otro lugar. Otro como él. Otro como él, digo. Y es medio jodido ubicarte en una estructura. Hay tipos que, viste, como esos sargentos que viene un teniente y va a decir, pero el sargento nunca, ¿por qué? Porque tiene la cosa, la tropa lo quiere a él, pide por él, ¿me entendés? Sí, uno también se pone como ciertos límites. ¿Pensás en eso? ¿No pensás sí, en claro, eso? Sí, claro, si no me gusta. O sea, yo no ocupo el lugar que quiero, ocupo el lugar que tengo que ocupar. Obviamente. Bueno, está claro, es así. ¿No se mete uno en ese lugar, loco? Puede ser. Puede ser que yo me llame... A ver, yo no me hago responsable a nadie de mi suerte, ¿viste? O sea, no creo que a mí me tendrían que haber garpado más ni nada que se le parezca, no. Y sé que es difícil, digamos, pero al contrario, estoy agradecido, tengo llegada directa con el presidente de la Nación, soy amigo del Cuervo Larroque y de Máximo Kirchner, y cada vez que necesito algo, levanto el teléfono y sé que cuento con ellos, tengo excelente relación con el peronismo de la ciudad. En algún punto yo soy un privilegiado también, porque tengo la posibilidad de hablar con todo el mundo, con todos los ministros, o sea, construir relaciones de confianza con mucha gente. Ahora, si vos me preguntás, ¿te sentís verdaderamente útil con el rol que estás cumpliendo? No, no me siento útil. Lo hablamos, no quise ser infidente, porque lo hablamos alguna vez, y el rol tuyo, digamos, dirigencial para la militancia es como bastante interesante. Sí, a ver, estoy en el lugar que tengo, no me quejo, no me quejo, digamos, juego en el puesto que me dice el equipo, sí, juego sí, para sí, el sí, equipo, sí, no sí, me quejo. Sí. No me siento útil, o sea, siento que, por ahí porque las medios de comunicación a veces exageran, sí, construyo argumentos y trato de defender posiciones frente a un micrófono, una cámara de televisión, pero eso no es hacer política. Eso es una parte de la política. La batalla cultural sí es importante, sí, pero no, me gustaría hacer otra cosa, o sea, me gustaría sentirme protagonista de tener mi tiempo dedicado en poder resolver las cosas de la gente de carne y hueso y no tener que estar en los estudios de televisión o en la radio para ayudar a los compañeros y a las compañeras a construir argumentos para dar esa batalla. Pero decías que quizás te angustiaría demasiado si vos estuvieras en ese lugar. Lo que me angustiaría es estar en ese lugar y no tener poder. Ojo. Que es algo que yo vi en muchos gobiernos, que te ponen en un lugar y decís, sos ministro de tal cosa y resulta que después, viste... Pesa menos que un globo. Pesa menos que un globo. ¿Te parece que Cristina está muy callada? No, me parece que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero Cristina hoy le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Alfonsín en su momento con el radicalismo. No pesaba en la sociedad por su cargo institucional, pesaba por su historia y por el afecto de la gente. Entonces, mañana Cristina se equivoca a la hora de formular una oración. No estoy diciendo que dice algo que, no sé... Lo dije ayer, dije, pero ese nivel de autocensura, de autoestigmatización, no, ¿te parece que esa contradicción cuándo se va a resolver? Porque si, no, ¿sabes lo que pasa? Madonna no tiene ganas de subir arriba del escenario porque si hace así con la cruz, la iglesia le cae. Si hace así con la cruz, pero Madonna, nosotros compramos una entrada para verte a vos. ¿Cómo resolvemos esa contradicción? Es muy simple para mí. Ella, digamos, primero, así como yo te digo...
que militar no es solamente estar en los medios de comunicación, sino que militar y hacer gestión además implica otras responsabilidades. Yo creo que Cristina también tiene otras tareas, por ejemplo, que puede cumplir tranquilamente otras tareas. Por ejemplo, escribir. Digamos, aportó mucho su libro. Por ejemplo, contener a compañeros y compañeras y formar a compañeros y compañeras. Por ejemplo, asesorar al presidente. Por ejemplo, salir cuando el presidente le pida. Pero en un país como el nuestro, si Cristina, por ejemplo, hablara como se manejaba antes de que Alberto sea presidente, no faltarían los turros que estarían tratando de resignificar lo que dijo para encontrar una grieta entre Alberto y Cristina. Y entonces pasaría 24 horas diciendo lo que tiene pensado decir y 48 horas aclarando que no dijo lo que los medios de comunicación dicen que dijo. No está manejando entonces, los tiempos. Bueno, está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que siempre digo en los medios cuando con esto que pasó de decir por lo políticamente correcto, qué sé yo, los artistas populares, de tanto pasar filtro por la cabeza, hemos perdido la espontaneidad que fue el gran hallazgo de nuestra cartera de clientes. Entonces ahora que lo digo puto, que no digo esto, que guarda con él, estoy así, digo afroamericano y perdí la espontaneidad que otrora me hizo famoso y que me hizo ganar tantos clientes, por el cual soy un cómico popular reconocido en todo el país. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese hilo delgado de decir, mirá, ya veo Marcelo Rivera que mañana me dice que soy pro-China porque digo que el Estado de China es mejor porque se hace el capitalismo. Sí, pero a ver, tengo el caso del humor. Es cierto lo que vos decís. Vos te formaste en una te formaste en un mundo que desapareció de ahí. El tipo de humor que ustedes hacían con los Midachi y tu amigo Miguel del Cel, ni te cuento, no existe más. ¿Y sabés qué? Está bien que no exista más. Sí. Esto de cosificar, o sea, rematar todos los chistes, mostrándole el culo a la mina. No, yo nunca hice. Ya sé. Yo nunca hice. Ya sé, pero. Bueno, el otro sí. El otro sí. Entonces, ese tipo de humor que garpaba, que inclusive nadie se ofendía, ni las minas se ofendían, digamos, si vos lo ves hoy, digamos, con los lentes de decir, che, eso estaba para el orto. Sí. Bueno, entonces sí, te tenés que reinventar. A los 63 te tenés que reinventar y hacer humor de otra manera. Ahora, llevado a la política, que un dirigente político tenga que medir 50 veces lo que va a decir para que no se reinterprete. Yo, bueno, a ver, hermano, es la que nos toca, es el momento. Ella, vos no podés, digamos, por capricho decir, yo ganan decir, ellos así. Y pero ganan ellos, te lo digo muy fácil, digamos, eso sabes en qué se traducen, que sube el riesgo país, que caen las inversiones, o sea, tiene las consecuencias de tu espontaneidad, genera más pérdidas que beneficios. Entonces, un dirigente político lo tiene que medir. Esto es la famosa correlación de fuerzas. Si nosotros hubiésemos derrotado al neoliberalismo cultural, digamos, tendríamos mucha margen para decir cosas. Yo, por ejemplo, podría sentarme acá y decir un montón de cosas que pienso, pero que filtro para que después no me las resignifique el sistema. Ahora, como esa correlación de fuerzas es desfavorable, va midiendo, ¿viste? Y bueno. Pero viste que Pablo Moyano no tiene ese problema. Sí, pero Pablo Moyano... Por darte un ejemplo, el peronista, sí, pero... qué peronista que sale la tripa, no disimula el pedo. Pero sabes que Pablo... tira y que ven soy y amigo, los soy amigo de Pablo Moyano, lo con él, la verdad me cae mil puntos el pibe. El pibe no es un dirigente importante y ha defendido su gremio como poco. Ahora, no se va a presentar elecciones Pablo Moyano. Se presenta en Camionero y ahí gana por el 90%. Si se presentara elecciones, tendría que cumplir su rol de otra manera. A ver, si yo fuese camionero, quiero un dirigente como Pablo Moyano que me defienda el salario. No tengo ninguna duda, mirá los salarios que tienen. Ahora, si a Pablo, Facundo Moyano, no es Pablo Moyano, ¿por qué? Y mirá que son amigos, son hermanos, pero son amigos, se quieren los dos. Porque Facundo entiende que la política, viste, las acciones generan consecuencias que se calibran de otra manera que en el mundo sindical. Y se dividen las tareas con inteligencia. Tenemos que ir a una tanda, pero y este es un tema muy lindo y si no, termina el programa y lo seguimos charlando. Porque la otra vez un dirigente del PRO, que de Santa Fe, amigo mío, me dijo, yo descubrí que en la política hay un tercer tiempo, como en el rugby. Yo digo, me cago en ese tercer tiempo. Que nos cagamos a trompada en el Senado, en la legislatura, y después salimos a tomar una cerveza. Yo me cago a trompada, me cago a trompada. Digo, ¿cómo podemos? Estamos representando ideologías que son formas de vida para un futuro. Digo, ¿cómo podemos jugar a la política y después salir y que no pasó nada? Pero te lo respondo después de la pausa. ¿Cuándo, Leandro? No, pero yo te tengo que manejar el marketing. ¿Vos querías ser candidato a jefe de gobierno? ¿Quién? No, yo no puedo manejar nada. Yo mando los mando fusiles a todos. Yo duro 2 segundos. No, pero vos te manejás bien. Te tengo que bajar los decibeles un poco. Pero es medio jodido, ¿viste? Es como comer asado y estar bien de colesterol.
es una cosa u otra. A ver. O es un hilo muy delgado. Sí, uno. Sí, es verdad. Yo voy a hacer lo que el equipo me pida. Hago lo que el equipo me pida, de hecho, ¿no? Lo que me gustaría, digamos, como creo que nos gustaría a todos, es que el equipo juegue cada día un poquito mejor. Trabajo para eso, para que el equipo juegue cada día un poquito mejor, sabiendo que enfrente la tenemos difícil, ¿viste? Porque juegan sin reglas. El problema que nosotros tenemos es que nosotros estamos obligados al fair play y lo demás juega, agarra la pelota con la mano, ¿viste? Porque el referee es de ellos, el bar, entonces es complejo eso. Nos tendríamos que ser más inescrupulosos, pero no da el cuero para ser inescrupulosos. No, nos la tenemos que bancar. El adversario está esperando que nosotros nos mandemos cualquiera para amplificar eso y para mandarnos al descenso de nuevo. Si vos, por ejemplo, le vas fuerte... ¿Y si agarramos y pateamos el hormiguero? ¿Vos decís que no? Ya no, llegamos. Nadie, pero además, yo te voy a decir una cosa. Vos sos muy peronista. Es muy difícil hacer peronismo sin guita. Ojo. Y esto es una... La robamos. La imprimimos. No. Es acá. Es tirar el título. No, a ver, hay que, te la van a descontextualizar la puta madre. Te la van a descontextualizar y yo voy a estar sentado acá. La mitad de mi carrera, le dice así. Y a mi diente, haga lo que haga, no le van a encontrar un defecto. Así que. Mira, porque no es lo mismo enfrentar una recesión que enfrentar una estanflación. Digámosle a los medios que están escuchando este programa que cuando Daddy dijo la robamos, estaba queriendo decir imprimimos en el sentido de crear dinero donde no hay. Sí, vale, la verdad es el sentido que le quisiste dar. ¿Y qué pasa, digamos? En una economía en recesión a veces es conveniente emitir, que se llama remonetizar la economía, o sea, es lo más normal del mundo, o sea, no es que es una cosa que hacemos los latinoamericanos, la hacen los europeos, o sea, pasó siempre esto. El problema es que no es lo mismo enfrentar una recesión que enfrentar una estanflación, y una estanflación con endeudamiento externo. O sea, no tenés dólares, pero además de tener que los precios se te van para arriba, el empleo y la actividad económica se te va para abajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy quirúrgico en la intervención sobre la economía para que la bomba no explote. No es como antes, ¿me entendés? No es parecido al 2003 esto. Hay muchas cosas que cambiaron para mal a la hora de pensar en la soberanía política y en la independencia económica. Estos días de balance, digo, yo trataría de hacer un ejercicio contrafáctico, ¿no? Porque Macri había dicho que iba a hacer lo mismo, pero más rápido. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo sería la Argentina hoy si estuviera Macri? ¿Qué sé yo? No habría puesto, por ejemplo, el control de cambio, porque lo puso en un acuerdo con Alberto después de que Alberto ganó las elecciones. No le había pedido al campo que liquide la cosecha. Te acordás que no había fecha para liquidar la cosecha. Entonces, ¿cuánto costaría el dólar hoy con esta crisis que hubo hoy? Digo, ¿cuánto hubieran llegado las tarifas? Porque no las hubiera congelado por 6 meses. ¿Cuánto estaría el transporte hoy? Los medicamentos no tendría. ¿Cuánto hubieran subido los medicamentos? Hay que tratar de laburar para que todos pensemos y poder comparar lo poco que se puede hacer con el mucho mayor daño que se hubiera hecho en estos 3 meses si seguía Macri. ¿Cómo está jugando el radicalismo en esto? ¿Cómo está viendo? Digo, porque ¿Cómo están? ¿Qué es lo que ves ahora sentado en la platea, en la tribuna? Ah, yo, qué sé yo, ya me da paja hablar de esto, ¿viste? Porque siempre me preguntan por lo mismo, ¿eh? No me autopercibo más como radical, hace mucho tiempo. ¿Sabes? Ah, bueno, pará. No, es verdad. Otro título. Soy no binario. O sea, soy un poquito alfonsinista, un poquito kirchnerista, un poquito del PC, un poquito nacionalista. ¿Qué es lo que le pasa, me parece, a mucha gente, viste? Está bien. Pero yo te jodí, por ejemplo, te dije que Jarolaski. Jarolaski sí. Era un tipo que a mí me gustaba. Iba al frente, claro. Ah, pues sí. Bueno. Yo soy tributario de esa cultura. A ver, yo me formé en un comité, como vos te formaste en una básica tomando mate, yo me formé en un comité pintando paredes. Claro. No, olvídate. Y obviamente. Alfonsín lo mandó a la concha su madre en la rural. Sí. Pero no es paja. Pero lo que digo es. La paja es en relación a, para una forma de decir... No, te estoy hablando de Negri. Sí, tipo, podría hablar del radicalismo, ¿no? O sea, no pasa nada ahí, ¿me entendés? O sea, no sé qué decir, porque la verdad es, la sensación es que ahí no pasa nada. Un día me agarró un amigo mío que es muy conocido y muy solidario, y cuando le contaba que ya no aguantaba más el radicalismo, me dice, lo mejor que pudiste hacer ahí hace años que no pasa nada y no va a volver a pasar. ¿Viste? Y es verdad, no pasa nada ahí. Entonces, nada, para mí... ¿Hay pibes de 20 años que sean radicales? Sí. Sí, porque es una cultura, porque hay mucha gente noble. Es un partido donde hay mucha gente noble, mucha gente de laburo, es mucha gente que cree, digamos, en los valores y en la cultura radical. Sí, lo que no hay, me parece a mí, es coraje.
Se ganó el coraje. El otro día Moró dijo que él piensa que atrás de todo Loeffler está el mejor de Estados Unidos. Lo dijo así nomás, en lo del gato. Sí. ¿Vos pensás así de manera tan contundente eso? A ver, Moró, por cuestiones obvias, tiene mucha más información de la que tengo yo. Tiene mucha más información. No, yo casi la de cosas que no puedo contar, pero tiene mucha más información de la que tengo yo. Yo no sé si está el embajador de los Estados Unidos. Lo que sí sé es que cuando el embajador de los Estados Unidos llegó a la Argentina, lo primero que declaró es que venía a ayudar a ordenar la justicia argentina, ¿viste? Eso, imagínate vos que el señor Argüello cae como embajador de la Argentina a los Estados Unidos y le dice al señor Donald Trump, ¿cómo le va? Me vengo a ayudarlo a ordenar la justicia norteamericana. ¿Sabe qué? Termina en Guantánamo. El chavo, ¿me entendés? Lo visten de naranja y Alberto le tiene que mandar morfi a Guantánamo. Bueno, acá pasó con total normalidad. Sí creo que... A ver, y los Wikileaks también han demostrado, el libro de O'Donnell ha demostrado la injerencia de la embajada norteamericana sobre los asuntos internos de nuestro país. Eso no tengo ninguna duda. Bueno, está bien. Digo, no puedo nacionalizar la banca, no puedo tomar la rural, no me dejas hacer nada. No puedes imprimir. Te vas a morir de una CB vos, yo no me voy a morir de una CB. ¿Qué es lo que podemos hacer, digamos, no? Bueno, aguantarla como vos me decís. No es aguantarla. Uno lo que tiene que hacer también es, así como Roberto planteó un ejercicio contrafáctico, de pensemos que hubiese pasado si ganaba Macri, pensemos qué pasaría si nosotros mañana nos despertamos y decimos, vamos a nacionalizar la banca. Pensá un minuto cuáles serían las consecuencias. Porque a veces una buena intención termina generando una consecuencia desastrosa. Y es, a ver, es la discusión con los troscos. Los troscos tienen buenas intenciones, te la plantean siempre en el registro del ideal y no de lo real o de lo posible. Sí. Cuando vos le decís, che, pero por ejemplo, una cosa típica, no garpemos la deuda. Entonces vos le decís, bueno, ¿querés defoldear? No, ¿quién dijo defoldear? Y ahí empezamos ya con la primera traba. Y después cuando insisten con que ellos quieren no pagar, pero eso no es un default, y cuando entonces vos le decís que cuáles serían las consecuencias, te dicen que de cualquier manera estamos para el orto, y empezamos en una discusión que entienden solamente los muy politizados, que no conduce para nada. Te dice que no hay que pagarla porque es ilegítima. O que no, claro, pero como si esa fuese la diferencia, es el mundo real. Acá, digamos, se lo explicó Álvarez Ajiza a Miriam Bregman muy bien la vez pasada. Mira, si vos declarás que la deuda no es ilegítima y no la pagas, las consecuencias no las define la Corte Suprema de la Argentina. Las consecuencias las define el sistema financiero mundial, y esto significa, para ponértelo en criollo, que tenés una hiperinflación. ¿Entendés? Es así, porque las consecuencias directas del default no es solamente que se cierre el crédito, es que se va el dólar a la mierda, el dólar coordina todos los precios de la economía por distintos fenómenos y tenés una hiperinflación. Ahora, como vos estás muy lejos de la posibilidad de gobernar y además le querés sacar votos al peronismo, lo corres por izquierda diciéndole, en realidad ustedes no tienen huevo para hacer lo que hubiese hecho Perón en 1945. Pero a ver, hay que ser muy salame para suponer que la realidad del 2020 es igual a la de 1945. Es otro mundo, completamente. Entonces yo lo que no quiero caer, digamos, es en la lógica inconformista y absurda de suponer que la política es solamente voluntad. No es solamente voluntad. Y quienes leímos los tres volúmenes de La Voluntad, nos damos cuenta que a veces pensar que la voluntad es el único motor de la acción política puede llegar a la catástrofe más grande. Bueno, ¿qué hacemos los veteranos de guerra, los jubilados? Vamos al PAMI a buscar los remedios. Son gratis. A ver, lo que estoy diciendo es que, mirá, por ejemplo, más que ser un guerrillero clásico de esos que... pero vos planteás, por ejemplo, no sé, hay toda una mística, ¿no? De la lucha armada y del coraje de esa época. Nosotros necesitamos guerrilleros semióticos. Digamos, la guerrilla es esencialmente cultural, es simbólica, es ideológica. Lo que nosotros necesitamos es personas que puedan poner el cuerpo para defender ideas con inteligencia. Yo creo que vos sos la expresión del corazón. Sos todo corazón. Un tipo que agarra y dice, no importa, yo ya estoy hecho, voy para adelante, quiero crear todo corazón. Y el daddy todo corazón, en el registro de la política, hace ruido. ¿Por qué? Porque tenés que ser corazón y cabeza. Si vos no sos corazón y cabeza, nos pones sin querer a los que tratamos de combinar ambos órganos, el cerebro y el corazón, en un lugar de mierda. ¿Me entendés? Yo sé que hay mucha gente que es pura especulación, es puro cerebro, ¿no? Y si es pura especulación y es puro cerebro, en general nos vamos a ir a la mierda, porque si no hay una dimensión de la sensibilidad en toda esta historia, la cosa no funciona. Pero hay que combinar. ¿Sabés lo que pasa? Y a vos te pasó como cuervo.
te dicen que los dirigentes están pensando la jugada elaborada de laboratorio, que van a vender al 8 en la Fiorentina, que con esa plata va a ir para la televisación, sí. Y que si yo, y que vos sos un boludo, que está cosiendo bandera, no sabe nada, y te quedás ahí, y lo único que haces es entorpecer, porque cuando vos gritás y tirás gas pimienta, tirás cosas, nos cierran la cancha, y vos este, entorpecés los trabajos que hacemos nosotros los dirigentes. Entonces vos decís, soy un pelotudo, soy un bruto, que tengo que dar algo, eso coso bandera. Nos vamos a la B de nuevo, y esta gente se vuelve a reinsertar, se van a la comisión de fútbol femenino, se van a la cosa de la pireta, se van a agarrando subtemple, que yo, y vos seguís cosiendo bandera. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, pero es que no nos fuimos a la B. No, bueno, o sea, digo, no, yo pues ya bueno, me fui 8 veces a la B. No, yo también, o sea, te imaginas, o sea, yo mordí el polvo, digamos, más veces que las que levanté una copa. Yo no tengo una yo represento a los perdedores. A mí la gente me quiere, los que me quieren, porque represento a los que perdemos. Y es como una constante en mi vida, o sea, no es que... No me hables a mí como si yo fuese el arquetipo del triunfador, boludo. Sí. Yo no soy el arquetipo del triunfador, o sea, soy... Más bien, mis amigos me dicen como una suerte de antihéroe. Soy todo lo que no hay que ser en política. Soy medio gordito, desprolijo, puteo cuando hablo. Y represento a la gente que, viste, que el todo le costó. Porque a mí todo me costó. Entonces, ahora, siendo un tipo que todo le costó, trata de mirar la cosa de otro lugar, ¿no? Es decir, pará, no hablemos solamente con el resentimiento, con el dolor, no hablemos solamente con la bronca, ni siquiera hablemos solamente con la esperanza. Tenemos que sopesar estos sentimientos, que son súper legítimos y que tienen que estar presentes, sopesarlos y combinarlos con otros. O sea que me terminas convenciendo, y eso que tenés presión alta, y que yo te tendría que convencer a vos que tengo presión baja, como para bajarte los niveles y contenerte, y vos me terminás conteniendo a mí. Mirá que bueno, hacemos un buen dúo los dos. Sí, podremos salir por los barrios. A ver si. No. Pero, nada, qué sé yo, yo creo que hay que buscar la vuelta para... Ya si terminamos me decís y yo te cierro la... No. Acá el que vamos a hacer un dúo es esta historia de que podías trabajar con nosotros. A mí me gustaría... No, lo que pasa es que no puedo... La verdad, te soy muy franco. Yo los martes la tengo a mí... Yo tengo un problema de logística. Se lo voy a contar a la gente. Tengo un problema de logística familiar enorme. Ah, ya no te puedo hablar de eso. Yo tengo dos hijas con dos... Vos tenés los pibes acá. Claro, yo tengo dos hijas con dos madres distintas. Hago... Y además tengo novia. Sí. Entonces hago lo que puedo. Lo último de los jodidos. Por eso, hago lo que puedo. ¿Entendés? Sí. O sea, y además laburo de legislador todos los días. Y además el presidente me pidió que me ocupe de darle una mano con el tema de la comunicación. Y además, viste, mi vieja ya tiene 7-1. Entonces ya hay que pensar, viste. Y además, cuando te quedas de cuenta, además soy amigo de mis amigos. Y la verdad es que hay punto donde... nada, hago equilibrio, estoy como los chidos con los palitos. Sí, doy clase en la cárcel. Ejemplo, ¿dormir? Ayer duermo. Sí, pero eso todo es muy difícil. ¿Te divertí? A ver, vamos a terminar con humor. ¿Te divertí? Sí. ¿Cómo te divertí sin dar detalles? Sí, bueno, desde ese lugar, como te imaginarás. Nada, mira, ¿qué cosas me divierten? Ayer lo pensaba. ¿Me gustan mucho los perros? Ay, boludo, me pego un tiro en los huevos. Pará. No. Soy muy de los perros. Quería terminar. Son las 18:58. ¿Con qué diversión? A mí me divierte mucho los perros, o sea, cosas, entiendo que me pregunta, no sé, si me emborracho hasta las 4 de la mañana. Esa cosita sí, como cualquier calculo persona. Calculo que todo lo que dijiste tiene que haber diversión, porque si no lo harías, debes disfrutar de estar con tus hijos y te debe divertir, sin y con duda. Tu novia te divertirás y con tus amigos también. Obvio, a ver, a mí hacer lo más lindo que tiene la política, con esto te cierro, es la dimensión lúdica. Lo digo siempre en los discursos, eso, cuando voy a hablar. Digamos, hacer política, entre otras cosas, es hacer cosas divertidas con tus amigos. O sea, tiene salir a pintar, organizar charlas, armar actividades. Debe tener mucho que ver con lo que ustedes hacen también, ¿no? Y es muy loco porque jugar es algo que está pensado solamente en esta sociedad para los niños. Los grandes no juegan. Y para mí, el entretenimiento que me genera poder armar una actividad... Me da mucho placer, poder vincularme con personas a las que quiero y respeto, que son mis compañeros y mis compañeras de militancia, para hacer cosas, me da placer. Y por afuera de eso, me divierto con las mismas cosas que la cultura, por ejemplo, me entretiene y es un cable a tierra. Leandrito, te agradezco mucho, te acompaño ahora, vamos a ir a tomar una cervecita, y ya está viniendo Roberto Caballero con fuerte y al medio.